Así que bueno, me tengo que ir a Calamuchita desde allí, Cristian Alegre, con la información de lo que está ocurriendo con la lluvia. Es una de las zonas que ha tenido gran precipitación pluvial. Cristian, allí en Radio Una, en Santa Rosa. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Muy buen día. Aquí estamos pasados por agua, Lagarto. Y sí, pero me bueno, imagino. Bienvenida a Ciudad del Agua, bienvenida a Ciudad del Agua, a pesar bueno, de algunos inconvenientes que hubo ayer en el sur de del departamento Calamuchita, ¿no? Con el río Quisinso, que arrasó con todo. Bueno, hace un rato charlaba con nosotros el jefe comunal de Villa Cañada del Sauce, Lagarto. Dijo que no había vivido una crecida similar en más de 40 años. ¡Qué bárbaro! Hubo algunas casas evacuadas, inundaciones en viviendas particulares sin moradores. Son conocidos los videos que se han viralizado que muestra una imagen pero muy fuerte donde los dormis son arrasados por la correntía de la crecida. Bueno, hace más de 40 años que vivo acá, remarcamos esto, y es la crecida más grande que he visto del río, dijo el jefe comunal de Villa Cañada del Sauce. Se llama Norberto Feliciasco. Justamente este video que se viralizó la tarde de ayer, Lagarto, da cuenta de la violencia, ¿no?, con la que corría el agua por debajo del puente de Villa Quilinso y que llegó a superar la superficie del mismo. Increíble, impactante. Pero a Dios gracias, solamente dos personas tuvieron que ser evacuadas por parte de los rescatistas que estaban pernoctando en un complejo habitacional, Lagarto. Bueno, Cristian, y el río Santa Rosa, ¿cómo está ahí lo que ocurre en la ciudad? El río Santa Rosa creció ayer 80 centímetros en la parte céntrica. Obviamente, a medida que vamos subiendo hacia la cuenca, el volumen del río es distinto, ¿no? Tiene mucha más agua. Pero hasta ahora es normal el río Santa Rosa. Nosotros tenemos aquí, como ya en otros lugares se ha replicado en la provincia de Córdoba, este sistema de alarmas tempranas que les permite a Defensa Civil y Bomberos y Policía trabajar con normalidad, con tranquilidad, trabajar con previsión en caso que haya que cerrar puentes, cerrar vados y demás. Pero aquí todo tranquilo, Lagarto, en Santa Rosa de Calamuchita, que en este momento sigue lloviendo desde la madrugada, con una llovizna que no ha parado prácticamente desde la medianoche hasta aquí. La otra de las imágenes, Lagarto, que ha tomado la atención es la crecida de la cascada de la Cumbrecita. Ajá. Un lugar tan pintoresco y que se ha transformado también a través de las redes sociales en un atractor muy, pero muy bello, ¿no? Qué bárbaro, viendo. Estamos viendo imágenes, Cristian, de la cascada. Es un clásico ir a visitarlo, pero es un chorrito. Ahora mirá lo que es. Qué hermoso. Tremendo, ¿no? Y visto, Lagarto, hay pronóstico que continúe la lluvia durante toda la jornada de este jueves. Bueno, había una alerta de ayer a la tarde por fuertes precipitaciones para toda esta zona del Valle de Calamuchita, pero Flor Medina te lo puede corroborar, lo que dicen los meteorólogos también, y lo he escuchado a Flor, que las tormentas últimamente se vienen inclinando de una manera localizada, distinto a otros años, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ojalá el sur que de Calamuchita ha cobrado mucha, se ha generado este tipo de fenómenos, incluso con caída de granizo, caída de piedra, en días anteriores, ¿no? Es decir, no ahora, en estas últimas 38 horas, Lagarto. Bueno, estaba pensando, Cristian, en el lago Los Molinos, si el río del Medio, que es el que viene desde la Cumbrecita, trae un buen caudal, como se ve ahí en la cascada, eso favorecería también al lago de Los Molinos, ojalá que así sea, ¿no? Ojalá, que ha sido uno de los diques que ha presentado últimamente, le cuesta, ¿no?, subir su caudal, teniendo en cuenta también que es un dique que provee agua a gran parte de la ciudad de Córdoba. En una época era la parte sur, ahora se ha intensificado un poquito más. Pero bueno, ojalá que siga creciendo el dique Los Molinos, porque después el invierno es largo, ¿no? Gracias, don Álvaro. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu informe desde allí, desde Santa Rosa. Es muy amable. No, muchas gracias. Lato, por último, que circulen con precaución. Los automovilistas están resbaladiza lo que es Ruta 5, Ruta S271, que conduce desde Calamuchita, Villa Carlos Grano, a Potrero de Garay, y también la misma que asciende a Cerro Canto, la ruta S228. Precaución a los automovilistas que vayan con tranquilidad. Ahí en la Ruta 5 hay que tener mucho cuidado porque están construyendo la autovía y obviamente hay algunos desvíos, algunas indicaciones, unas vueltas que hay que dar, que está todo señalizado, pero hay que circular con mucha precaución, sobre todo hoy que está lloviendo, ¿no? Y sobre todo hay algunos bancos de niebla en ese trayecto de obra que estás remarcando. Mira vos. Bueno, muchas gracias, Cristian, muy amable. Hasta luego. A vos, Lagarto, un abrazo. Chao, hasta luego.